El Bazar de las Ideas, con Silvio Huberman y Diego Huberman. Exactamente las 3 de la tarde en 2 minutos. Está muy lindo el día, 22 grados todavía de temperatura. Tenemos varias vías de comunicación. Una es nuestro hashtag, numeral El Bazar de las Ideas. Tenemos el Facebook de Demos Radiovisual, tenemos el Facebook mío y tenemos la cuenta de Twitter que ustedes están viendo en pantalla en estos momentos. Nos gusta cuando nos saludan, nos mandan todo tipo de comentarios, estén a favor, estén en contra. Todos los aportes son bienvenidos. Agreguen desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están escuchando, que es lindo saberlo. No sé si suma, pero es lindo. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Carlos Tonkovich, también por acompañarnos y por mandarnos saludos a través de las redes sociales. 3 de octubre de 2018. Es el de hoy, como todos los días, un día único e irrepetible. El 3 de octubre de 1849... un gran escritor inglés, Edgar Allan Poe, fue encontrado delirando en una taberna de Baltimore y 4 días después sería su hora final. Vamos a ver quién fue Edgar Allan Poe. Fue un gran escritor y por eso lo trajimos aquí al Bazar de las Ideas. En el Bazar de las Ideas, el estante, literatura. Y esta noche en nuestros pasajes de la historia os vamos a ofrecer la biografía de un personaje atormentado, porque su biografía es atormentada y todo lo que rodeó a Edgar Allan Poe siempre vino rodeado de tormenta. Y es la historia de Edgar Allan Poe, es la historia de la novela gótica, es la historia de la primera mitad del siglo XIX norteamericano. Es una vida llena de aventuras. Aunque la principal aventura de Edgar Allan Poe la tiene sin duda alguna en su interior, en su mente. Allí es donde se generaban, donde se fabricaban personajes truculentos, situaciones ambiguas, descripciones originales y únicas. El poder de la descripción de Edgar Allan Poe siempre ha llamado la atención a sus coetáneos y a los que después hemos estudiado su obra, tanto en poesía como en prosa. En poesía tenemos ese cuervo fascinante, Nunca más. ¿Y qué os voy a contar de las narraciones extraordinarias que dan sentido a una de nuestras secciones en La Rosa de los Vientos? Así que, si os apetece, estáis invitados a entrar en el fascinante mundo de Edgar Allan Poe. ...19 de enero de 1809... en el interior de un carromato. Una pareja de comediantes, una pareja de actores, una pareja de titiriteros se encuentra en Boston. David mira complacido a su nuevo retoño. Elizabeth le acuna amablemente, tiernamente. El nuevo bebé, el nuevo niño, acierta a abrir los ojos y mira muy inquieto a su alrededor. Son las primeras horas de vida de uno de los personajes que más sorprendió al mundo. Uno de los mejores poetas, novelistas, ensayistas que nos dio la historia. Ese 19 de enero de 1809 en Boston vio la luz uno de los mayores genios de la novela gótica, Edgar Allan Poe. Y quiso el destino
que naciera en el seno de una familia de comediantes, de una familia de actores y actrices. Aunque también algún militar había en sus ancestros, algún general, el general Poe. Y en principio se tuvo que llamar así, Edgar Poe. Lo de Alan vendría más tarde. Su padre poco tiempo tuvo para disfrutar de él porque murió enseguida, víctima de la tuberculosis y del alcoholismo. Una constante a lo largo de la historia en la familia Poe. Y eso posiblemente ya provocó la primera incertidumbre en la vida del joven Edgar. Su madre, también tísica, murió a los 2 años, dejando huérfano a Edgar. Esos primeros años fueron tremendamente misteriosos. Edgar, un niño en principio débil, temeroso, muy tímido, buscó cobijo en la fantasía, como única salida, como único albergue. Se hizo cargo de él John Alan, un amigo de la familia, que tuvo bien apiadarse de la infortunada vida del joven Edgar. Y de ahí viene su primer apellido, Edgar Allan Poe. Se puede decir que de esos primeros años de tutela, bajo la casa, bajo el amparo de la familia Alan, pues no fueron malos, fueron felices. Siempre con la nostalgia, siempre con la mirada triste. Dicen que Edgar Allan Poe era un niño de mirada triste, de mirada perdida. Decían de él que era un niño que vivía siempre inmerso en sus fantasías internas. John Alan, su padre adoptivo, era un rico cultivador, un rico plantador de algodón, diferentes productos, en el viejo sur. Tan solo llevaba de Estados Unidos 25 años de independencia. Todavía no se estaban empezando a plantear lo de la secesión. Pero vamos, se puede decir que a John Alan no le iba nada mal. Y también le iba que incluso mantenía transacciones comerciales con el Reino Unido, con la antigua metrópoli. Y quiso ese destino que en el año 1815, cuando Edgar tan solo contaba 6 años, la familia Alan viajara hacia el Reino Unido. Y allí se establecieron durante más o menos 5 años. Y también dicen los exégetas de Edgar Allan Poe que esa visita al Reino Unido, esa visita a la Inglaterra isabelina, marcó definitivamente el carácter de Edgar Allan Poe. Ellos vivían en una vieja casa isabelina. Y él, Edgar, el joven niño, recordaba del Reino Unido cuando una vez regresó a Estados Unidos, recordaba el Reino Unido, aquellas casas tan lúgubres, tan misteriosas, tan oscuras, llenas de sombras, de perfiles, de misterios. La novela gótica hacía sus primeras incursiones, recogiendo las tradiciones, el folclore de tiempos pretéritos. Edgar recordaba aquellos árboles gigantes, retorcidos, que proyectaban esas sombras tan fascinantes y que tanto daban, tanto alentaban la imaginación del que quisiera acercarse a esa imaginación. Edgar Allan Poe quedó seriamente marcado por aquellos colegios tan rectos, aquellas institutrices tan convencidas de su misión en el mundo. Esas viejas casas, esos árboles, esos caminos, empezaron ya a trazar lo que sería la vida del joven Edgar Allan Poe. Cuando comenzaba la adolescencia en su vida, 11 o 12 años, regresó a Estados Unidos. Un niño inquieto, tremendamente inquieto. Una adolescencia llena de problemas. Muchísimos problemas. Hasta que al fin su padre adoptivo resolvió inscribirle en la Universidad de Virginia. Contaba con 17 años. Y aquello fue el principio del fin para Edgar Allan Poe. Recordando el pasado, y la genética tiene mucho que ver en este asunto, creedme, el pasado de alcoholismo y de perturbación que había en su familia, pues Edgar Allan Poe, temeroso siempre, tímido hasta decir basta, cuando se vio aislado en Virginia, en esos círculos universitarios, pues recurrió a lo que muchos universitarios recurrían en aquellos tiempos. Las drogas, sí, las drogas. El alcohol, el juego, la mala vida. Y se dejó arrastrar por esos supuestos vicios.
Aunque claro, luego no sabemos muy bien si eran vicios o virtudes, porque el legado, la obra, dicen también que en buena parte se la debemos a los excesos de Edgar Allan Poe. Pero lo cierto es que la universidad no cuajó en él. Él no se encontraba a gusto y su padre le sacó de allí y le puso a trabajar en la plantación familiar, en los negocios familiares, sitio de lo que, por supuesto, tampoco cuajó. La fantasía, la imaginación, el cerebro, la ambición de Edgar Allan Poe le impedían permanecer estático en un trabajo como el que le ofrecía su padre adoptivo. Probó fortuna en el ejército. Llegó a ser soldado profesional. Incluso estuvo dentro de la academia de West Point. Siempre fracasando. Pero ya empezaron a perpetrarse sus primeras novelas, sus primeros trabajos, sus primeras poesías. Fijaos que en el año 1833, y gracias a una novela corta, un relato corto, manuscrito dentro de una botella, cuando tenía tan solo 24 años, ya gana su primer premio. Con 24 años, $50. $50 del año 1833. Y lo principal, un crítico literario llamado Kennedy apuesta por el joven Edgar Allan Poe. Apuesta y aboga por él. Apoya al joven Edgar Allan Poe para que entre a trabajar en un periódico. Se convierte en periodista. Su mejor profesión, desde luego. Donde encontró realmente sentido a su vida. La escritura era lo que realmente motivaba a Edgar Allan Poe. Trabajó como redactor de un periódico. Pero una vez más el alcoholismo se cruzó en su vida. Y el director de ese periódico estuvo a punto de despedirle. Kennedy me dio. Al final el asunto se resolvió, pero ya tenía mala fama Edgar. Eso sí, comenzaron a aparecer sus primeros relatos, sus primeras poesías. Y un buen día apareció el amor. Y ese amor tenía nombre, Virginia. Era su prima. En principio, un amor que debió permanecer oculto, que mantuvieron a escondidas. De hecho, se casaron en secreto, una historia hermosísima, en el año 1835. Aunque esta unión ya se ratificó cara a todo el mundo en mayo del año siguiente, mayo del 36. Edgar tenía 27 años. Y Virginia era tan hermosa. Era la fuente, la auténtica fuente de inspiración para Edgar Allan Poe. Si hubo algún momento de felicidad en la vida de Edgar, seguramente ese momento estuvo al lado de Virginia. A partir de entonces, todas las protagonistas femeninas de su obra se parecerían enormemente a Virginia. Dulces, educadas, terriblemente sensibles. El gran amor de Edgar Allan Poe, su prima hermana Virginia. Desgraciadamente, esta relación apenas pudo durar 11 años. La enfermedad, la terrible enfermedad, asoló a la débil Virginia. Y los últimos 6 años de vida de Virginia fueron tremendos. Él, por supuesto, ante cualquier problema siempre recurría al alcohol. Viendo a su mujer, a su amor, a su gran amor, tan enferma, decidió volver al alcohol, decidió volver al amparo de la botella. Aunque también hay que decir que es un momento lucidísimo para Edgar Allan Poe porque aparecen sus mejores obras. Es la época del Escarabajo de Oro. Es la época del Gato Negro. El Gato Negro que habéis tenido la oportunidad de escuchar esta semana aquí en La Rosa de los Vientos. El fin en 1840, la publicación, la recopilación de todos esos relatos en sus narraciones extraordinarias. La gran obra de Edgar Allan Poe. La que le impulsó definitivamente. ¡Qué maravilla de relatos! ¡Qué expresión, qué narración! ¡Cómo cuenta las cosas Edgar Allan Poe! ¡Y qué poesías! El cuervo, que perturbó a todo el mundo. El poema de Ana Belli. Esos poemas le procuraron buenos dineros. Gracias a esos poemas hizo una gira por el país, recitándolos. Eso era impagable. ¿Os imagináis un recital a cargo de Edgar Allan Poe recitando El Cuervo? ¡Caramba! El Cuervo aparecería publicado en 1845, coincidiendo con su segunda entrega de las Narraciones Extraordinarias. Ese dinerillo que ganó con la gira le permitió hacerse con un periódico. Un periódico que lamentablemente al poco se fue al traste, como casi todas las cosas en la vida de Edgar Allan Poe. En 1847 muere su gran amor, Virginia.
Él está desolado. Dicen que deambulaba con los ojos perdidos por las calles, que no acertaba a entender por qué su gran amor se le había ido. Posiblemente, después de la muerte de Virginia, apareció una de sus novelas, Eleonora, inspirada en la figura de Virginia. Yo creo que todos tenemos nuestro relato favorito de Edgar Allan Poe, ¿verdad? El mío puede ser El gato negro, pero puede ser Morella, puede ser El manuscrito, La máscara de la muerte roja, El cuervo, desde luego. Fantástico Edgar Allan Poe, el mejor sin duda alguna de la novela gótica. El que supo dotar de poesía al terror. Enriquecer el relato de terror hasta tal punto que todos hemos leído alguna vez sus obras. Fatídico año 1849. Contaba con 40 años. Y un buen día le encontraron en un callejón, tirado, encogido, algunos dicen que incluso sobrecogido. El espanto se podía ver en su piel, en sus ojos, y tras un delirium tremens, moría el gran Edgar Allan Poe. Tan solo 40 años de vida, y tanto que aportó a la humanidad, a sus semejantes, aunque él, al parecer, por lo que vemos en sus biografías, poco cariño pudo recoger, tan solo el de Virginia, su amada, su querida, su esposa. Y quién sabe si cuando escuchamos el poema de Annabel Lee, en realidad Edgar Allan Poe no esté haciendo un canto a la que fue su gran amor. Hoy en nuestro pasaje de la historia, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe seguramente tradujo su terror, su propio terror interno, su propio terror de vivir y por vivir, a las grandes expresiones de la literatura de la que fue autor y que fueron de terror, pero maravillosas. Bueno, ya que estamos con la literatura, vamos a salir de la literatura en inglés para volver a la literatura en español, porque hoy es el aniversario de la cédula que expidió el rey Felipe V, creando la Real Academia Española de Literatura. ¿Y sobre qué es la Real Academia? Tenemos este informe realmente desarrollado por la propia Real Academia Española de Literatura, que nos dice a qué se dedica y qué hace la Real Academia. Es eso que ahora tenemos online para consultar permanentemente por todos nuestros baches lingüísticos. Bueno, ahí está la Real Academia para auxiliarnos, como lo viene haciendo desde 1714. Veamos. En el Bazar de las Ideas, el estante, literatura. Z, de la imprenta a la era digital. La Real Academia Española, fundada en 1713 bajo el reinado de Felipe V, es la casa de las palabras y de la lengua desde hace tres siglos. En su sede actual, inaugurada en 1894, se conservan retratos de los directores que siguieron al primer rector de la corporación, Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena. Guiados por su lema fundacional, limpia, fija y da esplendor, los académicos publicaron el primer fruto de sus trabajos en 1726, el Diccionario de Autoridades. Después, desde 1780,
aparecieron sucesivas ediciones en un solo tomo, concebido ya como un diccionario de uso, hasta llegar a la 23ª, conmemorativa del tricentenario. La Academia está formada por 46 miembros de número cuyas plazas están designadas con letras mayúsculas y minúsculas del abecedario. Su trabajo se suma al desarrollado por los colegas de las otras 21 corporaciones de América y Filipinas. Todas ellas forman desde 1951 la Asociación de Academias de la Lengua Española. Fruto de esa política panhispánica, son las últimas obras lingüísticas elaboradas conjuntamente y aprobadas por consenso: la gramática, la ortografía, los diccionarios. Hay otros libros: las ediciones conmemorativas, desde El Quijote hasta Cien años de soledad y La ciudad y los perros, han logrado un gran éxito editorial. Sin olvidar nuestra mejor tradición literaria, reunida en la Biblioteca Clásica, que incluirá finalmente 111 títulos. Año tras año, la Academia procura mejorar el acceso a su patrimonio y dar a conocer sus actividades. Con el apoyo del Estado, de la Fundación Pro Rae que preside el Rey y de diversos patrocinios, la corporación impulsa iniciativas como el Corpus 21, un gran banco de datos léxicos que reúne en su primera fase 300 millones de formas del español de todo el mundo. El objetivo académico es difundir paulatinamente en la red los contenidos de sus obras lexicográficas y de sus fondos documentales, bibliotecas, legados, ficheros, archivos. Otro de sus proyectos más ambiciosos, el nuevo Diccionario Histórico del Español, se concibe ya como una publicación destinada directamente a Internet. La Academia también utiliza la red como medio para resolver las dudas y consultas lingüísticas planteadas por los usuarios. Presente y pasado, modernidad y tradición. La memoria de la institución está recogida en las actas de las sesiones académicas, escritas por los distintos secretarios y conservadas en diferentes formatos desde el 3 de agosto de 1713 hasta nuestros días. Creada al servicio de la lengua en el siglo XVIII, la Real Academia Española sigue leal a su misión de entonces, fiel a un compromiso con los ciudadanos mantenido a lo largo de la historia. Desde esta casa de todos, habitada de la A a la Z, por la vida apasionante y prodigiosa de las palabras. Academia Española, que también nació un día como hoy por decisión del rey Felipe V. Bueno, pasamos a un gobernante argentino. El gobernante argentino fue Nicolás Avellaneda, que nació el 3 de octubre de 1837 y fue presidente de la Nación Argentina entre 1874 y 1880, es decir, después de Sarmiento y antes de Roca.
Muy interesante la gestión de Avellaneda. Muchas veces, claro, lo que pasa es que, imagínense ustedes, digamos, después de Caseros, Urquiza, Derqui, después vino Mitre, después vino Sarmiento, después vino Avellaneda, es decir, después Roca. Quedó un poco como agarrado, entrampado en un engranaje difícil, porque los que lo precedieron y sucedieron eran unos chicos realmente de mucha, mucha valía. Pero Avellaneda hizo una excelente presidencia. Por ejemplo, la ley de inmigración la dictó él en 1876. Todos estos millones que estábamos aquí en la República Argentina y que descendemos de italianos, de españoles, de rusos, de franceses, de suizos, de ingleses, de lo que sea, es gracias a la ley que dictó Nicolás Avellaneda en 1876. Veamos un poquito qué pasó durante su presidencia. En el Bazar de las Ideas, el archivo. Historia. Y con este panorama socioeconómico, en elecciones calificadas por Mitre como fraudulentas, fue electo presidente otro hombre del interior, el tucumano Nicolás Avellaneda. El mitrismo, derrotado en los comicios, fracasó en su intento de dar un golpe de Estado. Concluida la revuelta, Avellaneda aplicó una política de conciliación, sancionando una ley de amnistía e incorporó a su gabinete a miembros de la oposición mitrista. En 1876, la ley de inmigración conocida como Ley Avellaneda aparecía como una promesa interesante de tierras y trabajo para los campesinos europeos. Avellaneda enfrentó los efectos perdurables de la grave crisis económica con medidas extremas, como la disminución del presupuesto, suspensión de la convertibilidad del papel moneda a oro, la rebaja de sueldos y los despidos de empleados públicos. Decía en 1877... Los tenedores de bonos argentinos deben, a la verdad, reposar tranquilos. La República puede estar dividida hondamente en partidos internos, pero no tiene sino un honor y un crédito, como solo tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños. Hay 2 millones de argentinos que economizarían hasta sobre su hambre y sobre su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros. A partir de 1876, llegan al país los primeros barcos frigoríficos. Esto modificaba notablemente el panorama de las exportaciones argentinas e incrementaba el valor del ganado. El gobierno de Avellaneda, a través del ministro de Guerra, Adolfo Alsina, impulsó una campaña al desierto para extender la línea de frontera hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. El plan de Alsina era levantar poblados y fortines, tender líneas telegráficas y cavar un gran foso conocido como la Zanja de Alsina, con el fin de evitar que los indios se llevaran consigo el ganado capturado. Antes de poder concretar del todo su proyecto, Alsina muere y fue reemplazado por el joven general Julio Argentino Roca, quien aplicará un plan de aniquilamiento de las comunidades indígenas a través de una guerra ofensiva y sistemática. El éxito obtenido en la llamada conquista del desierto, llevada a cabo entre 1878 y 1879, prestigió frente a la clase dirigente la figura de Roca y significó la apropiación por el Estado Nacional de millones de hectáreas que serán distribuidas entre una minoría de familias vinculadas al poder. La campaña fue un verdadero genocidio en el que fueron eliminados o sometidos a relaciones de trabajo serviles unas 20.000 personas. Significó además una gran pérdida para la identidad cultural nacional. Al finalizar su presidencia, Avellaneda envió al Parlamento un proyecto de federalización de la ciudad de Buenos Aires con la intención de poner fin a la histórica disputa por la residencia de las autoridades nacionales, que estaban de hecho sometidas a la autoridad y jurisdicción del gobernador de la provincia de Buenos Aires. El proyecto provocó la reacción del gobernador Carlos Tejedor, quien se sublevó contra las autoridades nacionales en tanto se llevaban a cabo las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a la fórmula Roca Madero, partidarios de la federalización. El presidente Avellaneda abandonó la ciudad,
e instaló el gobierno en el vecino pueblo de Belgrano. Buenos Aires fue sitiada y Tejedor debió renunciar. En el 80 se logra parar mínimamente el esqueleto del Estado, ¿no? Como un potrillo que nace y se para, ¿no es cierto? Uno sabe que va a llegar a ser un caballo, pero todavía le falta, ¿no es cierto? En realidad lo que se logró, no es que lo supieran en ese momento, pero a la larga se descubrió que habían logrado reprimir la posibilidad de que las provincias discutieran por las armas la hegemonía del Estado, ¿no? La pacificación, la paz, ¿no? De ahí en más, la construcción del Estado es un proceso larguísimo. Finalmente, en agosto de 1880, la Legislatura Nacional declaró disuelto al cuerpo legislativo bonaerense y sancionó la Ley de Federalización de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires fue declarada capital federal de la República Argentina. Las autoridades provinciales continuarían residiendo en Buenos Aires hasta tanto se construya la nueva capital de la provincia, La Plata, que será inaugurada años más tarde. La guerra civil había durado casi 70 años. Habían fracasado uno a uno los intentos de oponerse al poder de Buenos Aires. La aduana, el puerto y los productos británicos contribuyeron tanto o más que las tropas a imponer el modelo agroexportador. El país estaba pacificado. Los indios habían dejado de ser una amenaza. Los gauchos se habían transformado en peones de estancia. Y los últimos montoneros fueron derrotados. Todo parecía indicar que el general Julio Argentino Roca y los hombres del 80 podrían gobernar esta Argentina moderna, sin oposiciones, bajo el sugestivo lema Paz y Administración. Literatura, música, historia y filosofía en Demos. Silvio Huberman y Diego Huberman presentan El Bazar de las Ideas.